Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos calcetines a 5 agujas. Voy a enseñar cómo tejer este motivo lavanda. Vamos a ver cómo tejer la parte del talón. Es un talón clásico. Y lo más importante, que voy a enseñar cómo tejer estos calcetines, cuántos puntos montar para cualquier talla. Este calcetín lo tejí para mi talla 40. Tejemos con 5 agujas para tejer calcetines. Empiezo a tejer con agujas número 2 y medio. Empezamos a tejer la parte de elástico. Después sigo tejiendo con aguja número 3.25 esta parte. Y después seguimos de nuevo con aguja número 2 y medio. O sea, nosotros vamos a tejer ahora una muestra de tensión con agujas de menor tamaño. Ustedes, si quieren tejer con agujas de mayor tamaño, también lo pueden hacer, pero en este caso van a tener que recalcular porque no van a entrar, por ejemplo, 3 motivos, como en mi caso, 3 motivos, por ahí van a entrar 2, pero lo van a poder tejer también con otro número de agujas. ¿Por qué cambio el número de agujas? Miren. Aquí para la parte elástico, aguja número 2 y medio. Aquí, aguja número 3.25. Porque nosotros, cuando estamos tejiendo este tipo de puntos, cuando nosotros tenemos que ir cambiando colores, aquí ven por dentro, entonces muchas veces cambia la tensión. Y si sigo tejiendo con el mismo número de agujas, aquí, o sea, esta parte no se estira demasiado porque hay cambio de hilos por detrás. Por eso va a ser esta parte más chica. Muchas veces pasa, a mí me pasó, por eso me acordé de este secretito. Lo tuve que destejer y tejer con aguja de mayor tamaño. Esta parte de diseño de esta flor hermosa lavanda la vamos a tener que tejer con aguja de mayor tamaño. Después paso a la aguja número 2 y medio. Por eso nosotros, nuestra muestra de tensión, para saber cuántos puntos montar, sí o sí hay que tejer una muestra de tensión. La tejemos con aguja número 2 y medio, con punto jersey, una vuelta con los puntos al derecho, una vuelta con los puntos al revés. Tejemos esta muestra. Aquí tengo montados 22 puntos, tejí unos 5 centímetros a lo alto. Mejor después de tejer la muestra, lavarla y secarla. Así con seguridad van a saber cuántos puntos hay que montar. Elegí esta lana, es lana merino 100%, para tejer con aguja número 2 y medio. Y después, bueno, encontré esta lana que es acrílico bebé para tejer estas hojitas. Y este es el mohair. Bueno, ustedes, para tejer la flor, busquen qué lana tienen. Lo importante que el grosor de las 3 lanas tiene que ser igual. Bueno, lo pueden ver así, a simple vista. Obviamente el grosor tiene que ser igual. Siempre tenemos restos de lana y para eso justamente están estos diseños. Según nuestra muestra de tensión, tejida con aguja número 2 y medio, en 22 puntos hay 9 centímetros. O sea, 22 puntos montados, medimos con la cinta 9 centímetros el ancho. Primero tenemos que medir el contorno aquí en este lugar, el lugar más ancho, y en centímetros anotar cuánto es. En 22 puntos hay 9 centímetros la muestra. No sabemos cuántos puntos montar, pero sabemos que el contorno, en mi caso, mi pie, 23 centímetros. Calculamos cuántos puntos hay que montar de la siguiente forma. 23 multiplicamos por 22 y el resultado dividimos por 9. Resulta que tengo que montar 56 puntos más un punto para unir el círculo, porque tejemos en circular. Nosotros tejemos el calcetín de arriba hacia abajo, por eso primero tejemos la flor. Después tejemos las hojas. En mi caso tejí 3 pares de hojas. Tejí hasta aquí. Ustedes, si quieren hacerlo más largo, pueden tejer hasta aquí.
Bueno, esta fotito es como para una inspiración. Estaba publicada junto con este motivo que lo encontré en Instagram, me parece, y lo quise tejer. Bueno, miren, en este caso tenemos 6 motivos. En mi caso entraron 3 nada más. Se ve que este par de calcetines está tejido con aguja muy finita, número 1 y medio o 2, no sé. Pero en mi caso entraron nada más que 3 motivos. Y también aquí entre motivos hay 5 puntos. Cuando uno lo hace más grande, 5 puntos. Por eso cada uno, ¿qué quiero decir? Que ahora vamos a ver cómo saber cuántos motivos podemos tejer. Pueden ser que entre un motivo de un lado y un de otro lado. Pueden ser que entren 5 o 6. En mi caso entraron 3. Vamos a ver cómo hacer este cálculo. También aquí, si quieren, pueden tejer esta parte. Nosotros sabemos que este motivo lavanda es múltiplo de 13 puntos. Hice multiplicar 13 por 4, pero me pareció una flor muy al lado del otro. Entonces 13 multiplicamos por 3, 39 puntos me ocupa motivo lavanda. En total son 56 puntos. 56 restamos 39, 17 puntos con color blanco tengo que tejer. 17 puntos dividir por 3, porque son 3 motivos, resulta que entre estas flores de lavanda tengo 6, 6 y 5 puntos. Y como distribuimos después para tejer este, entonces 6 puntos color blanco, 13 puntos lavanda, 6 blanco, 13 lavanda, 5 y 13. Sumando todos estos puntos me va a dar el resultado 56 puntos. O sea, nosotros aquí miren, 13 puntos ocupa la flor, 6 puntos, 13 puntos, 6, 13 y 5. Y así tenemos distribuidos los puntos. Vamos a ver las medidas en centímetros antes de empezar a tejer. Punto elástico ocupa 5 centímetros. Aquí hasta la parte donde empezamos a tejer la parte del talón, 13 centímetros. El alto del talón 7 centímetros y aquí el largo total 25 centímetros, 26 si lo estiramos un poquito podemos llegar hasta 27, y aquí el ancho 11 centímetros. Sobre 2 agujas primero voy a montar 56 puntos más un punto para unir el círculo. Ahí van 2, 3, vamos a tejer primera vuelta, 56 puntos, dividimos por 4, voy a tejer, los puntos van a estar sobre 4 agujas, entonces sobre cada aguja voy a tener 14 puntos. Este primer punto lo paso sin tejer. Tejemos, ahí están 2 puntos sobre la aguja, 3, como estamos tejiendo elástico 2x2, entonces aquí 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 al derecho, 2 al revés, aquí ya son 2, 4, 6, 8, 2 al derecho 10, 2 al revés 12, 2 al derecho 14. Otra aguja, finalizamos con 2 puntos al derecho, empiezo aquí con 2 puntos al revés. Aquí entre las agujas, entre aguja y aguja hay que tejer apretado. Entonces 2 puntos al revés, 2 al derecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otra aguja, de nuevo 14 puntos, finalicé con 2 puntos al revés, entonces empiezo la vuelta con 2 puntos al derecho, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y última aguja. Aquí empecé con, finalicé con 2 al derecho, empezamos con 2 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y último punto está para unir los puntos. Voy a pasarlo sin tejer. Vamos a acomodar bien todos los puntos. Una vez que están los puntos bien acomodados, vamos a unir el círculo. Vamos a pasar este punto sin tejer. Este punto pasa por así por encima. Y este punto lo devolvemos sobre la aguja izquierda. Entonces ahora sobre cada aguja hay 14 puntos. Y voy a tejer ahora con el punto elástico 2x2. Aquí empiezo con 2 puntos al derecho. Y voy a colocar un marcador sobre esta aguja para saber dónde empieza y finaliza cada vuelta. Tejí en total con punto elástico, en mi caso 17 vueltas. Miren, tejemos punto revés de esta forma. Tomamos el punto por detrás para que el punto no sea cruzado. Así, revés, revés. Punto al derecho por delante. No quiero que sean punto ni cruzado ni retorcido. Quiero un elástico 2x2 común y corriente. Por eso tejemos de esta forma. Cada uno teje de forma diferente. Si ustedes ven que en su aguja el punto está así, lo tejen por detrás. ¿Se entiende? Porque hay maneras y maneras de tejer. Uno puede tejer así, por ejemplo. O sea, cada uno. Pero la idea es que los puntos tienen que estar abiertos, no cerrados. Bueno, de esta forma voy a tejer elástico primero 2x2. Después de tejer elástico, tejí una vuelta con todos los puntos al revés. Así se ve esta vuelta, miren, me pareció hermosa. Separa la parte de elástico y la parte de este diseño, que lo vamos a empezar a tejer ahora. Como está tejido así, de esta forma, ¿no? Empezamos primero a tejer la flor y después las hojas. Nuestro diseño ocupa, diseño de esta flor ocupa 13 puntos. Empezamos por aquí, estos 13 puntos. Estos puntos en blanco no cuentan. 13 puntos y en mi caso, como ya les mostré, tengo 6 puntos en color blanco, 13 puntos este diseño, 6, 13, 5, 13. Por eso, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos primero estos puntos, después 6 puntos color blanco, de nuevo estos puntos, 6 puntos color blanco y así en circular leemos el diagrama en cada vuelta. De esta forma, desde la derecha hacia la izquierda, desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así voy a seguir tejiendo cambiando color de lanas. Voy a mostrar un par de vueltas cómo tejer, después ustedes siguen el diagrama hasta tejer toda la parte de esta flor. Pueden tejer, por ejemplo, 2 hojitas, 3, 4, depende qué largo aquí. Qué largo quieren realizar. Yo tejí 3 hojas. También mi consejo es que utilicen lanas colores claritos. Si voy a tejer con este, por ejemplo, color, pensaba tejer con este color verde oscuro las hojas, pero transluce, o sea, se notan este cambio. Se nota después demasiado, como es clarito no se nota, ¿no? Ven que no se nota cuando es oscuro. Por aquí por atrás cambiamos el color y este color si es muy oscuro pasa para este lado. No se olviden que de aquí en adelante voy a tejer con agujas número 3.25. El marcador indica dónde empieza la vuelta
y empiezo a tejer según nuestro diseño 6 puntos al derecho color blanco. Empiezo a tejer mi motivo, agregamos color violeta. Voy a tejer un punto con color violeta según nuestro diagrama. Aquí después voy a hacer un nudo. Tomamos color blanco y me toca tejer ahora 3 puntos con color blanco. Más de 3 puntos sin cruzar las hebras por detrás no recomiendo tejer, porque si no, aquí podemos tensionar mucho el tejido y no va a entrar el pie. O sea, nosotros no podemos tejer 6 puntos color blanco y recién ahí cruzar los puntos por detrás. No, más de 3 puntos no. 3 puntos color blanco. Tomamos violeta. Cruzamos los puntos, las dos hebras por detrás. Así. Y me toca tejer un punto color violeta, un punto color blanco, un punto violeta, un punto color blanco, esta aguja la dejo, voy a tomar la aguja de mayor tamaño. Entonces sigo con un punto color violeta. Todo eso estamos mirando en nuestro patrón. Tres puntos tejemos con color blanco. Cruzamos aquí. Podemos cruzar dos veces o una vez. Fíjense cómo es más cómodo. Aquí tejemos 1, 2, 3 y un punto color violeta. Aquí separamos bien los puntos para no tensionar mucho la hebra por detrás. Bueno, tejí este motivo de flor y ahora me toca tejer 6 puntos color blanco hasta otra flor. Entonces, color blanco voy a tejer, miren, 1, 2, 3, cruzamos las dos hebras y de nuevo sigo con color blanco, 3 puntos más, 1, 2 y 3. De esta forma, por aquí por detrás, no van a haber hilos que se cuelgan, no se va a tensionar el tejido y vamos a obtener mejor resultado. De nuevo, empezamos a tejer la flor, color violeta. Un punto. De aquí en más tejemos con todos los puntos al derecho en todas las vueltas. Aquí 3 puntos color blanco. Ahí tejí 2. Mejor si pasamos así de una aguja a la otra, mejor aquí también cruzar los puntos. Cuanto más veces crucen los puntos, mejor va a salir el resultado. Bueno, y un punto más. Sería 3 color blanco. Y ahora tejemos 1 violeta. Parece difícil, pero no lo es. Anímense, las 5 agujas no las tienen que asustar. Ni chicas ni chicos, no los tienen que asustar a nadie. 5 agujas, porque la verdad que son cómodas. Incluso miren, estoy tejiendo frente a la cámara, no pasa nada, no salen las agujas ni nada. Eso sí, la tensión de tejido tiene que tener buena tensión, o sea, no hagan puntos así altos, sino bien bajitos para que no salgan las agujas. Con agujas circulares probé de tejer también este punto cambiando colores, no es muy cómodo, por eso pasé a tejer con agujas, con 5 agujas. Bueno, y aquí me toca ahora tejer 3 puntos color blanco y cambiamos un punto violeta. Bueno,
Ahora me toca tejer 6 puntos color blanco. 2, 3. Voy a cambiar, cruzar las dos hebras y sigo tejiendo con blanco. 1. Pasamos a la otra aguja. Aquí voy a cruzar también. ¿Se acuerdan cuando dije que si pasamos de una aguja a la otra es mejor cruzar? De nuevo las dos hebras. 2 y 3. Y de la misma forma voy a tejer otra flor. Vamos a tejer juntos. Miren, un punto color violeta. Cruzamos las hebras. 3 puntos color blanco. Aquí podemos cruzar así las hebras, ¿ven? Mejor así, si no, no pasar así nomás, sino cruzarlas, tienen que salir cruzadas. Bueno, ahora me toca tejer color violeta, un punto color violeta, un punto color blanco. Cuando es 1, 1, 1, 1, está bien así cruzar, ¿no? Pero cuando ya tenemos que pasar más de 3, 2 puntos, es mejor cruzarlo. A ver. Y uno más. Violeta. Y aquí vamos a ver esto que pasa. Cruzamos para otro lado. ¿Ven cómo va? Entonces ahora tengo que ir cruzando para otro lado todo. Bueno, y ahora me toca tejer 3 puntos con color blanco, que vamos a cruzar al final, y ya pasé sobre las agujas de mayor tamaño. Bueno, y un color, a ver, 3, me falta un punto aquí. A ver, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí me parece dejé 6, ¿verdad? Sí. Y tenía que dejar 5 puntos aquí. Color blanco, ¿se acuerdan? Nuestros cálculos. Bueno, voy a destejer hasta aquí. Todo esto voy a destejer. Porque entre las flores dejamos 6, 6 y 5. Y aquí dejé 6 puntos en blanco. Bueno, ahora sí, finaliza la vuelta con este punto color violeta y empezamos a tejer ahora desde aquí vuelta número 2. El resultado quedaría este, así que aquí están los puntos, 3 puntos, y cruzamos los puntos. Bueno, voy a tejer entonces hasta aquí y después empezamos a tejer esta parte del talón del empeine. Finalicé de tejer este diseño con la banda. Después de lavar se van a acomodar bien los puntos. Y seguimos. Miren, los puntos estaban sobre 4 agujas. 14 puntos sobre cada aguja. Tejí con punto jersey ida y vuelta. 28 puntos, 14 y 14. Tejí todo recto. ¿Cuántas vueltas? Lo mismo, 28 puntos, 28 vueltas. Vamos a tomar en centímetros cuánto es. Si ustedes tienen otra cantidad de puntos, por ejemplo 30, entonces tienen que tejer 30 vueltas, 8 centímetros. Y ahora vamos a empezar a tejer la parte del talón. Y sí, ya pasé sobre las agujas de menor tamaño, las agujas número 2 y medio. Desde aquí en más, más adelante voy a tejer con agujas de menor tamaño. La cantidad de puntos, aquí hay 28 puntos, tenemos que dividir en 3 partes iguales. Aquí en mi caso son 9, 10 en el centro y 9. Coloqué los marcadores para mejor visualización y especialmente en la primera vuelta
Tejemos de la siguiente forma: primer punto de borde paso sin tejer, voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta este marcador, y estos dos puntos voy a tejer juntos. Paso este punto sin tejer, voy a sacar el marcador, no lo vamos a necesitar más. Aquí tejemos de esta forma, así, dos puntos juntos al derecho. Damos vuelta al tejido, estos puntos se quedan sobre la aguja. Primer punto de borde paso sin tejer. Tejemos con los puntos al revés hasta el siguiente marcador. A ver estas agujas. Y aquí también voy a tejer estos dos puntos juntos al revés. Saco el marcador. Tejemos al revés, así, dos puntos juntos. Damos vuelta el tejido y así, de esta forma, voy a tejer la parte del talón. Primer punto de borde paso sin tejer. Tejemos con los puntos al derecho. Y aquí vamos a notar, miren, se nota muy bien donde hicimos esta disminución. Si están perdidos, bueno, pueden colocar un marcador, pero se nota muy bien. Entonces voy a tejer ahora estos dos puntos juntos al derecho. Este punto lo voy a colocar así, abierto, de esta forma. Y tejemos dos puntos juntos al derecho. Damos vuelta el tejido. Primer punto paso sin tejer. Tejemos con los puntos al revés. Hasta el lugar, aquí ven, hay un espacio entre los puntos, quiere decir que estos dos puntos tengo que tejer juntos al revés. Damos vuelta y seguimos. Primer punto paso sin tejer, tejemos con los puntos al derecho y después aquí podemos notar donde tenemos que tejer dos puntos juntos al derecho. Acomodamos el punto y de esta forma tejemos ida y vuelta, cada vez tejiendo dos puntos juntos al derecho aquí en este caso, y aquí vamos a tejer una vuelta más, dos puntos juntos al revés. Tejemos, miren, paso punto sin tejer, tejemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y aquí dos puntos juntos, tejemos al revés. Bueno, sigo así, tejiendo ida y vuelta, formando la parte del talón. Miren, tejí la parte del talón sobre las agujas. Sobre la aguja tengo 10 puntos. Estos 10 puntos vamos a tejer de la siguiente forma. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Punto paso sin tejer. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Y voy a subir sobre la aguja estos puntos de aquí y sobre otra aguja voy a tejer 5 puntos y ahora miren, tengo que subir estos puntos aquí de la siguiente forma. Aquí en total para subir tenemos que subir 14 puntos. Tejimos 28 vueltas y subimos 14 puntos. Y subí 13 y último punto.
lo voy a subir por aquí. Bueno, pasamos sobre otra aguja, tejemos con los puntos al derecho. No se olviden de cambiar número de agujas. Esta aguja de madera, ¿no? Tomamos aguja más finita. Voy a tejer estos puntos también al derecho. Y ahora tengo que subir también aquí estos puntos, 14 puntos. Aquí en este lugar hacemos lo siguiente. Subimos punto desde aquí. A ver, tomamos estas dos hebras y ahí subo un punto bien apretado. No hagan puntos flojos porque acá hay que trabajar punto apretado. Entonces 1, 2, 3, bueno, sigo montando también 14 puntos. Aquí no hagan punto largo sino bien cortito. Y voy a tejer sobre esta misma aguja estos 5 puntos del talón. ¿Cómo seguimos? Sobre esta aguja tengo 14 puntos, 14. Aquí 14 más 5 puntos del talón, 19. Y aquí también 19. Ahora tengo que tejer en circular realizando disminuciones aquí en estos dos lugares. Podemos colocar un marcador, si no, bueno, se nota muy bien dónde se hacen las disminuciones. Trabajamos sobre esta aguja. Estas agujas, los puntos sobre estas agujas quedan intactos, la cantidad. Nosotros disminuimos aquí. Hasta que sobre las agujas tienen que quedar también 14 y 14 puntos, como desde el inicio. Nosotros empezamos con 54 puntos y necesitamos ahora también con disminuciones obtener 54 puntos. Tejemos una vuelta con disminuciones, otra vuelta sin disminuciones. Con disminuciones, sin disminuciones. Vamos a ir formando aquí esta parte del empeine y después aquí empezamos a tejer todo recto en circular. Pero estamos trabajando ahora esta parte. Con los puntos al derecho voy a tejer hasta aquí. Para disminuir los puntos podemos tejer dos puntos juntos al derecho. Elegí tejer dos puntos juntos al revés para variar un poco. Y este punto en todas las vueltas lo voy a tejer al revés. Se acuerdan, ¿no? Que una vuelta con disminuciones y una sin disminuciones. Ahora, después de disminuir los puntos, voy a tejer estos puntos al derecho y estos dos puntos juntos al revés. Muy apretado tienen que tejer aquí en estos lugares, sin estirar demasiado el punto. Ahí apretado. Y después sigo con los puntos al derecho. Esto pasamos así. Realicé una disminución aquí y una disminución aquí. Ahora voy a tejer una vuelta sin disminuciones y otra vuelta con disminuciones. Después de realizar disminuciones, sobre cada aguja tengo 14 puntos y voy a tejer en circular todo recto. Podemos ir probando para saber qué largo queremos hacer y voy a tejer hasta aquí y después empezamos a realizar disminuciones para la parte de la puntera. En mi caso tejí, miren, desde aquí hasta la puntera. ¿Cuántos? 11 centímetros. Y ya que estamos, la puntera mide 5 centímetros.
O sea, 5 centímetros y los 5 centímetros si colocamos aquí, ¿bien? Justo donde necesito empezar a realizar disminuciones. O sea, tejemos recto hasta aquí, hasta donde empiezan los dedos. Tejí el largo necesario y ahora vamos a disminuir los puntos. Los puntos se disminuyen de la siguiente forma. Aquí está la parte delantera, la parte del talón y la parte de abajo. Colocamos las agujas de esta forma y disminuciones vamos a hacer aquí al principio, al final y de este lado al principio y al final. ¿Cada cuántas vueltas se hacen las disminuciones? En la vuelta número 1 hacemos disminuciones, vuelta número 2 sin disminuciones, 3 con disminuciones, 4 sin disminuciones y así hasta la vuelta número 13. Después de la vuelta número 13 tejemos todas las vueltas con disminuciones hasta que sobre cada aguja tiene que quedar 3 puntos. Con el marcador marcamos inicio de la vuelta. Vuelta número 1. Entonces, ¿cómo hacemos disminuciones? Tejo primer punto al derecho. Y estos dos puntos tejemos al derecho inclinados hacia la izquierda. Voy a cambiar la orientación de los puntos, así punto abierto, y tejemos dos puntos juntos al derecho. Bueno, voy a tejer ahora con los puntos al derecho. Pasamos sobre otra aguja. Y otra disminución vamos a hacer aquí al final. Tejemos hasta este lugar con puntos al derecho. Y cuando quedan 3 puntos sobre la aguja, tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Y un punto al derecho. No resulta así la parte de la suela. Hice 2 disminuciones. Parte de la suela. Primera disminución, los puntos inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha. De la misma forma voy a hacer los puntos aquí de la parte de adelante, igual que del lado de la suela. Punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Cambiamos la orientación de los puntos y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Sigo tejiendo con los puntos al derecho hasta aquí. Y aquí cuando quedan 3 puntos sobre la aguja, tejemos 2 puntos juntos al derecho y punto derecho. Siguiente vuelta tejemos sin disminuciones. Bueno, y así voy a tejer hasta que sobre cada aguja tienen que quedar 3 puntos. Quedan 3 puntos sobre cada aguja. Cortamos la hebra, dejamos suficiente cantidad. Tomamos una aguja para coser y voy a pasar los puntos de las agujas sobre la aguja para coser. Ajustamos bien y escondemos después con la ayuda de la aguja crochet o con la misma aguja. Voy a hacer una pasada aquí para que se ajusten bien todos los puntos.
y pasamos la aguja para adentro. Y bueno, y después acá bueno, escondemos entonces las hebras y nada más cortamos, aquí hacemos un par de nudos. Así queda este calcetín antes del lavado y después del lavado. Miren cómo va quedando, se abre, lana se abre, los puntos se acomodan. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.